tardes. Estamos aquí en la Audiencia Nacional de Madrid, en donde, como veis detrás mía, se han reunido miembros del pueblo de España para venir a recibir y a insultar a Rodrigo Rato, que viene a declarar hoy a la Audiencia Nacional. Personalmente no conozco todos los detalles de Bankia, entonces voy a ir aquí a preguntar a algunas personas a ver si me pueden explicar de una manera sencilla un poco lo que pasa con este sinvergüenza, que no solo es ha sido presidente de Bankia, ha sido vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía, director del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la lista de los cargos de este señor es interminable y, por lo tanto, yo asumo que es extremadamente corrupto. Aún así, voy a ver qué me cuenta la gente. Yo sé que Rato es un banquero y que los banqueros roban, pero si nos puedes contar así de una manera sencilla qué es lo que ha pasado con este señor, con Bankia concretamente. Bueno, hay una práctica un poco con indicio de delito en cuanto a la salida a bolsa. Cuando Bankia sale a bolsa, lo hace con unas cuentas que luego se revela que son falsas. Entonces, bueno, de los 5 delitos que se le imputan, ese quizás sea el más flagrante, que es el falsificar las cuentas para captar fondos. Y bueno, es por el que más papeletas tienen para ir a la cárcel. La cosa es que sacan unas acciones a 3,75 cada acción con unas cuentas y luego automáticamente corrigen esas cuentas, aparecen 3.000 millones de pérdidas, las acciones se desmoronan, ahora mismo están en un 0,6 o por ahí. Entonces, claro, hay un montón de pequeños inversores, de ahorradores, porque no son inversores, que han visto cómo el dinero que tenían dentro pues se ha ido. Entonces, este rescate que hubo a Bankia de 24.000 millones de euros, ¿todo ese dinero a dónde fue? Mira, Bankia es un agujero negro inmenso. Lo que le eche se lo va a comer. No hay realmente unas cuentas claras, nadie sabe cuáles son las cuentas reales de Bankia. Si va ahora mismo a cualquier sucursal de Bankia y coge un folleto de emisión de acciones, te va a encontrar con los mismos datos con los que salieron en 2011. O sea, que no han corregido nada de eso. O sea, digamos que el delito se sigue produciendo ahora mismo en la actualidad. El único problema, bueno, pues que estamos hablando de un proceso de 4 años. Realmente el proceso empieza ahora, después de la comparecencia de los imputados, porque los imputados no tienen el derecho a no declarar contra ellos mismos. De hecho, no están contestando a las preguntas de las acusaciones, solo a las del fiscal y su propio abogado. Pero la siguiente fase de la instrucción, que es cuando vengan los testigos, entonces sí que empezaremos a sacar información bastante jugosa. Rato yo creo que ya no duerme por las noches, que era un poco el objetivo de 15M para Rato. Era eso, que empezásemos a señalar a los verdaderos culpables de la crisis, que les quitásemos el sueño, que el miedo cambiase de bando y empezar pues un Nuremberg financiero a la islandesa para meter a los políticos y a los banqueros que han actuado así en la cárcel y que paguen por todo lo que han hecho. Nosotros nos engañaron diciendo que nos vendían un producto que se llamaba depósito a plazo especial. A todas las personas que nos ha pasado esto, nos lo han hecho la estafa las personas que conocíamos desde hacía muchísimos años. Y ellas nos dijeron que venían a nosotros, puesto que éramos los mejores clientes que tenía. Nos engañaron diciendo que había un mercado secundario para cuando tú quisieras vender, ellos las vendían a otras personas. Y se ha descubierto que eso es mentira. Ellos se quedaban con esas preferencias para que no saltara la liebre. Igual que nosotros las compramos en cash. Que nos devuelvan el dinero que nosotros hemos dado. Nada más. No hay más que hablar. ¿Y usted cree que alguno de estos sinvergüenzas irá a la cárcel? Ojalá. No me lo creo. Porque cada vez confío menos. Por supuesto, en los políticos, absolutamente nada. Y entonces yo me gustaría, al revés, preguntarle. ¿Hay alguno de todos estos que no esté relacionado con los políticos? ¿Rato está relacionado? Pregunta retórica. Engañado totalmente porque dijeron que era un depósito normal, que si lo necesitabas pues lo retirabas y te tenías una penalización, pero vamos, no esto. Cuando he ido a retirarlo me dijeron que no. Es una vergüenza que tengas unos ahorros, que has estado trabajando toda tu vida, tienes la jubilación y dices, bueno, yo tenía dinero, me fiaba de Caja Madrid totalmente. Porque la verdad es que te trataban bien y todo muy bien. Y me venció un plazo, dice, ponlo ahora el depósito, ponlo ahora en esto, que te dan un poco más. Y vamos. Y además personas muy mayores, que tienen sus 4 ahorros y están metidos, pero muchísimo. Una estafa en toda regla. Total. Incluso hay algunos que son invidentes, que han firmado con el dedo. Eso en toda regla, es una estafa. Qué vergüenza.
manifiesta. No tiene nombre. ¿Cómo ven el tema de recuperar ese dinero? Mal. Muy mal. Mal porque siguen, es entre ellos todo. Que depende cómo esté la gente. Si la gente está de que es anormal o no sabe nada, entonces les darán algo. Pero a gente normal, ya esa no. ¿No se supone que hay como un fondo de garantía para de hasta 100.000 euros para este tipo de casos en inversores pequeños? Eso es el Banco de España quien debería de hacerlo, pero no lo tiene, no. ¿Ustedes creen que alguno de estos sinvergüenzas va a ir a la cárcel o...? Ninguno, si son todos ellos. Si son todos. ¿Qué me dice del gobierno? ¿Quién está juzgando al rato? Pues a Rajoy. ¿Qué creen que tenemos que hacer como pueblo oprimido para acabar con esto ya de una vez? Totalmente. Haciendo esto, como no sea cargarse a alguien, que es muy fuerte. No, eso no puede ser. Somos ahorradores. Un ahorrador no hace eso. Porque un inversionista mete 200, 300 mil y vale, ¿no? Pero nosotros, ¿qué te podemos tener? 46 años trabajando, 11 meses y 7 días, y de la noche a la mañana me han quitado todo. A ellos no le hacen nada. A nosotros sí. Al pobre, que no tenemos nada, sí viene a por nosotros. Pero ellos no. No sé si De Guindo ha salido a decir que va a haber un arbitraje a consecuencia de lo que hemos hecho ahora. ¿Me entiendes? De la presión que hemos hecho. Nosotros vamos a seguir luchando, aquí o donde sea. El jefe de la banca española pedía que el que tuviera culpa que la pagara. Pues eso mismo les digo yo a esto. Son todos ex consejeros, pero han metido la mano muy hondo. Han hecho agujeros muy grandes en Bankia. Y ellos son los responsables de que nuestros ahorros estén ahí secuestrados y de que nos hayan robado. Muchas gracias. A ver si es verdad y lo meten a todos en la cárcel. Gracias. Eso quisiéramos. Es, antes de todo, un gran momento de la democracia aquí, de ver unos poderosos banqueros humillados públicamente por la gente normal, la gente de la calle y gente también que han sufrido, que han perdido dinero en esta banca. Y entonces, yo que soy bufón y gran pontizo de la Iglesia Católica, yo no podía faltar a la ocasión, comprobar lo que significa gente enfadado y con la pequeña esperanza que quizá algo de justicia podría ser hecho. No nos olvidamos que estas bancas ahora en este momento están salvados con dinero público que tenemos a devolver, aumentando el IVA a 21%, recortando en sanidad, recortando en todo para pagar a esta gente en este momento. Entonces, a mí me gustaría tener un micrófono ahí dentro y poder oír en directo lo que el señor Rato dice para defender su planteamiento, su visión del mundo. Tengo 60 años, he visto muchas revoluciones y la única cosa cierta es que la revolución es continua, no hay revolución. Si uno no lucha continuamente, no va a pasar nada. Entonces, no es que hay un momento revolucionario. Eso es la normalidad de la democracia, mantener la presión continuamente. Y nosotros, los corruptos, existen siempre. A cada época de la sociedad y de la historia hay corruptos. Pero si no decimos nada y si nos quedamos callados, van por más esta gente. Entonces, buen momento, buena cosa y esperamos que se movilice todavía más gente. Bueno, pues nada, vamos a dar por concluida nuestra visita aquí a la Audiencia Nacional. Como hemos podido ver, la mayoría de la gente afectada por este tema de las preferentes son gente mayor. Son gente que no entiende muy bien estas cosas modernas de finanzas y economía y claro, ha sido fácil estafarles. Yo personalmente creo que, como está el país, no va a ir a la cárcel este señor ni nadie de Bankia. Probablemente el juez que instruye el caso es el que acabe ahí. Pero bueno, ese será un leño más a la gran hoguera que se está generando ahora de malestar. Un leño más a la gran hoguera de este dolor y poca falta de vergüenza que se está generando en España y en el mundo. O sea, y que tarde o temprano acabará con un gran estallido, como ya hemos visto, han atacado una comisaría en Murcia y no dudo que en breve se atacarán más, porque si la policía no hace su trabajo de ir a por los corruptos y los delincuentes, probablemente seamos nosotros quienes tengamos que hacerlo. Y si eso llega a pasar, esto va a ser una guerra. Y nada, pues nos vemos en la siguiente manifestación, que seguro que va a haber palos. Un besito.